¡Ay, Dios, mierda! Vale. Y ahora... casi en el apartadero. ¡Por los huevos de Satán! ¡Está viva! ¡Nadine está aquí! ¿Estás bien ahí abajo? Sí, hasta que Sam me hizo imaginar los huevos de Satán. ¿Dónde estáis? En la torre de radio. Nadine, ¿ves algún modo de subir? Fraser, buscaremos algo a lo que puedas enganchar tu cuerda. Vale, tenemos un plan. Tengo algo para ti. Pon esto contra ese puntal. Lo estoy haciendo. Ya, vale. Arriba. Eso no suena bien. Se dobla. ¡Dios! ¡Sube aquí! ¡Va, va, va! ¡Sam, cógete a esa barra! ¡Lo estoy haciendo! ¡Ah, mierda! Hacía bastante resistente. Gracias a los dos. Bien hecho. Sí, no está mal. Y eso que fue idea suya. ¿Y nunca oíste a Saf hablar de Shoreline? Lo juro, lo único que oí a sus hombres es que el ejército indio les había cortado los suministros y que buscaban ayuda exterior. Saf estará desesperado. Sí, y Shoreline acepta dinero de cualquiera, no te ascos. Es decir... Olvídalo. Es verdad. ¿Por qué tapiarían el túnel? ¡Hala! Podemos usar eso para subir el muro. ¡Te ayuda! ¿Sabes si esto podría funcionar? Sabes que podrías ayudar, si quisieras. Todo bien, lo tenéis controlado. La vía está alineada. Volvamos al vagón. Casi estamos. ¡Mierda! ¡Cuidado! No me lo esperaba. ¿Todos bien? Estoy bien. Sí, pero se acabó el camino hacia arriba. Sí, aunque igual hay un modo de pasar. ¡No nos sirve! Este camino está bloqueado. Genial. No podemos parar ahora.
un poco alto. Sam, tú puedes alcanzar esa escalera. Vamos, yo te aupo. Yo te ayudo. Cuantos más, mejor. Sí, yo no tengo problema, claro. Cuando quieras. Pesa más de lo que parece. ¡Oh, mierda! ¡Perdón! ¿Hay escaleras de repuesto arriba, Sam? Echaré un vistazo. Vaya dos días de locura, ¿eh? Sí, bueno. Nunca hubiera imaginado que Sam Drake volvería a mi vida. Verás, yo tampoco estaba segura de poder confiar en ti. Tenía que ponerte a prueba. ¿Eso incluía hacerme esperarte 2 horas en una zona de guerra? Fue una prueba de paciencia, seguro. Mira, en ese caso simplemente llegué tarde. Había una chiquilla en el mercado que me vendió un pañuelo. No aceptaba un no por respuesta. Muy creíble. Vosotras, volved a las vías. He encontrado algo aquí que nos servirá. ¡Sí! ¡Voy! Vale, Sam. ¿Qué tienes? He encontrado un cajón. ¡Ah, ya te digo! Voy a empujarlo hacia abajo. Espera, solo no es lo bastante alto. Ah, vale. Bien visto. Vamos a traer el vagón. Nos vemos a mitad de camino. Muy bien. Eso es darle bien a la mocha. ¿A quién? Pues la cabeza. La mocha es una... Es como el cerebro. Me imaginaba otra cosa. Era un cumplido, por el amor de Dios. Viejo cambiador. Las dos lo estáis haciendo genial. Vale, lista. De acuerdo. Bombas fuera. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Su turno, Miss Ross. No me llames así. Sí, bueno, es cortesía profesional. Pues en ese caso, llámame señora. Sí, no puedo hacerlo. Eso no lo había visto. Hey!
Ya casi estamos. Sam, ¿puedes usar mi cuerda? Adelante, que él use la mía. Soy del club de la cuerda. Es un honor. Despejado, vamos. Ten tu cuerda. Gracias. Vaya, esto se pone cada vez mejor. Entre los hombres de Asap y Shoreline habrá al menos 25 tíos ahí. Espera, ¿qué hay en ese cajón? ¿Armas? ¿Munición, tal vez? Tal vez. Creo que Shoreline no traficaba con armas. No, no lo hacían. Que le den al cajón. ¿Y el colmillo? Ahí está Asap con... Orca. ¿Quién? Era mi lugarteniente. Ah, recuerdo a ese tío. Sí, ahí está, con ese pelazo que me llevaba. ¿Verdad? Lo pilla. Vale, trato cerrado. Ese orca tiene el colmillo. Le aliviaremos la carga. Oye, espera. ¿Y qué hay del plan? Como decía, hay más de 25 tíos ahí dentro. Relájate. Vivirás más. Qué orgullosa estoy. ¿Qué coño? Estad al seguro, tíos. No hay noticias de los vigías, así que toca limpieza. Mucho cuidado con la señorita Ross.